diputada, le agradezco que nos haya apoyado. Le damos la bienvenida a la diputada federal Guadalupe Sánchez Santiago. La diputada fue la que nos ayudó a bajar el recurso directamente para hacer la Casa de la Cultura con una inversión de 2 millones de pesos, pero se inicia en dos etapas y se termina en este mismo año. Se inicia con la primera etapa de 1 millón y la siguiente etapa es del segundo para caminar y que, pues, Nativitas, ¿verdad?, tenga un desarrollo importante en función de la cultura, porque han pasado presidentes y han olvidado que es importante detonar un edificio especial para que desarrollen nuestros paisanos y habitantes. Sí, yo estoy comprometido, diputada, en apoyar y en la indicación que me dé para fortalecer los vínculos directos entre como servidores públicos, para fortalecer también a la ciudadanía, y estoy cerca de ellos directamente, no he perdido ese piso, y me reporto y le digo directamente que vamos a estar de la mano, trabajando fuertemente, pero pedirle por favor que nos siga apoyando fuertemente para bajar más recursos. Casi en este año nos bajó 10 millones de pesos. Presidente, muchísimas gracias por recibirme. Les agradezco a los presidentes de comunidad y a todas las señoras y señores que nos hace el favor de estar esta mañana aquí. Efectivamente, yo soy diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional del primer distrito, de Serapisa. Por eso tanto joven, tanto muchachito, se nos va la delincuencia, se nos van a las drogas, se nos van al alcoholismo, porque hemos perdido el hábito de convivir en actividades sanas, como es a través de una casa de cultura, en donde también las señoras tenemos oportunidad de convivir, de tener clases de zumba, ahora que estamos teniendo problemas de obesidad, hacer ejercicio también es muy importante. Por eso, los apoyos, presidentes, si usted ve, han sido en unidades deportivas, en casas de cultura y en pavimentación y en carreteras rurales, precisamente para mejorar las condiciones, la calidad de vida, las relaciones interpersonales. Y el presidente Enrique Peña Nieto está siendo solidario con los gobiernos de los estados, en este caso con el señor gobernador Mariano González Sadún, y también con los presidentes municipales y los intermediarios, estamos siendo los diputados federales, de manera que este es un esfuerzo para hacer equipo tanto del gobierno nacional como el gobierno de los estados como los gobiernos municipales, de manera que pues yo los felicito. Efectivamente, aquí quedó etiquetado 2 millones de pesos para la... Pero esto es a través de ustedes, presidente, y yo pues estoy a la orden y lo felicito por este inicio de obra.